programa, que en Capital vamos a tener una novedad muy importante, sobre todo para los gamers. Exacto. Estamos hablando de una gaming house, la primera que se va a realizar aquí en la provincia de San Juan. Esto va a ser un trabajo conjunto entre la Asociación Sanjuanina de Deportes Electrónicos y el municipio de la capital. Y es por eso que está con nosotros Alberto Corrales, más conocido como Jugatitán. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Bueno, acá gracias por venir acá a Cada Loco con su tema y estar con nosotros. Contanos cómo nace un poco la idea de poder instalar la primer gaming house aquí en Capital, bueno, y en San Juan en general. Bien, la idea era justamente de que por ahí San Juan, capital del deporte en Argentina, dijimos, bueno, empecemos a ver si podemos por ahí traccionar un poco con eso. Y veíamos que por ahí la parte de eSport está bastante como dejada de lado a nivel nacional y ni hablar en el interior. Y vemos que 9Z tiene su casa, Furious Gaming tiene su casa, Malvinas Gaming tiene su casa. Claro, todos equipos a nivel nacional sí. y son todos auspiciados por marcas privadas, o sea, ellos compiten y tienen sus equipos ahí. Dijimos, ¿por qué no tratamos de hacer algo para que la comunidad de San Juan pueda practicar o pueda desarrollarse dentro de su provincia y de que por ahí podamos poner en vidriera jugadores que puedan empezar a ganar su sueldo o que puedan irse a otros lados a jugar, a otros equipos? Y por ahí soñábamos en tener nuestra propia selección sanjuanina de jugadores de deportes electrónicos y, bueno, entrenarlos ahí en la casa. Por eso nace por ahí el proyecto de la Gaming House, Streaming House, todo en un paquete completo que viene ahí. Ahora me imagino que en lo técnico y en lo económico debe ser bastante una infraestructura importante la que se requiere para poder tener una Gaming House profesional a este estilo. No sé, al estilo 9Z, por decirte. Exactamente, sí. Por ahí, si querés estar a la altura de esos equipos, tenés que tener lo que hace falta. Entre eso, vamos a tener máquinas que, por ejemplo, a nivel de velocidad, trabajan en 144 Hz, los monitores. Para que se den una idea, los monitores que hay en las casas comunes son de 60 Hz. Nosotros vamos a trabajar con 144. Y a nivel técnico, por ejemplo, como hablábamos, necesitas, por ejemplo, dos líneas de internet de diferentes proveedores, porque cuando estás compitiendo y se cae alguna línea o anda mal una línea, se tiene que switchear a la otra y que la competencia siga y no perder la velocidad de transmisión. Alberto, ya hubo un equipo competitivo, de hecho, sanjuanino, ¿verdad? Que estuvo en, digamos, las altas ligas a nivel nacional, ¿o no? Bien, en diferentes disciplinas, por ejemplo, acá en Free Fire hay varios equipos sanjuaninos que están en grandes ligas, pero en el Free, en la parte de dispositivos móviles. Claro. A nivel PC o consola no tenemos así como un representante de que nos estén, a menos que estén en algún equipo. Bien. Hay un chico que se ha ido de acá, que es de Positano, a ser coordinador de un equipo de México, uh-huh. Pero bueno, se tuvo que ir allá porque acá no había posibilidades laborales y bueno, está coordinando un equipo de México, o sea, es impresionante. No, a ver, uno por ahí no conoce o no está muy al tanto del día a día, pero a ver, que se haya ido a México, habla del buen nivel competitivo que hay aquí en la provincia de San Juan y está bueno este tipo de iniciativas que puedan llegar a fomentar que salgan más jugadores de estas características. Exacto. Que ahora, también más allá de por ahí que sean jugadores, puede ser lo que buscamos dentro de la Gaming House es también generar profesiones, más allá de que vamos a estar entrenando jugadores, buscamos de que mientras están ahí sepan o vengan chicos que quieran, por ejemplo, aprender a castear o relatar partidas de deportes electrónicos, que claro. Sepan organizar torneos, que aprendan otros oficios 2.0 que se han desprendido de este auge de los eSports, que bueno, en pandemia fue mucho más potenciado. Bueno, entonces ahí lo que nosotros hacemos es, además de entrenar jugadores, abrir las puertas a otros que capaz que no tienen el talento para poder ser un jugador de deporte profesional, acompañando desde otra parte, bien creador de contenido, streamer y ese tipo de cosas. Bien, algo que podemos resaltar también un poco de este tema de estos deportes electrónicos es el hecho de que también son inclusivos. No es que por ahí, a ver, si tenés una discapacidad o lo que sea, también podés participar. Exactamente. Sí, hay deportes que están ya adaptados para que puedan ser practicados por personas con capacidades diferentes o con discapacidades. Entonces, tenemos un proyecto paralelo a eso, pero bueno, tenemos que ahora justamente enfocarnos en la serie. En la casa. Ahora, Titán, esto y aprovecho porque quiero desmitificar algunas cosas. Sí. Mucho prejuicio que todavía sigue vigente en cuanto a los deportes electrónicos. Tal cual. ¿El deporte electrónico como tal fomenta el sedentarismo? No, el deporte electrónico no lo fomenta. Justamente vamos a hacer eso en la
en las charlas que se van a dar dentro de la Gaming House con los papás de los chicos que estén interesados. Van a hacer charlas también orientando a los papás. Sí, sí, esto va a ser un trabajo en conjunto, en realidad, entre la asociación, los padres y los chicos. A los chicos, mientras ellos están entrenando, cuando salgan tienen su tiempo de entrenamiento. Cuando terminen de entrenar se les van a dar charlas sobre control de impulsos, por ejemplo, de cómo controlar si tuvieron una mala partida, de cómo canalizar por ahí el sentimiento de derrota y ese tipo de acompañamiento, y a los papás en cómo poner límites de manera saludable, de cómo generarle una rutina saludable a los chicos, de qué tienen que comer, de qué ejercicios tienen que hacer. Trabajamos y tenemos convenio con Gauquín Sport, que es una empresa de Buenos Aires, sí, que ha hecho un convenio con Activamente, un gimnasio de acá de San Juan, y entre ellos dos van a armar un programa para los que hacen eSports, puntualmente para ellos justamente, donde van a ejercitar ejercicios puntuales de postura y todo eso. Bueno, ese tema está bueno porque, el mito que tienen, quizás erróneamente o no, muchos papás, es el del clásico jugador que está todo el día en la computadora, sentado, con un... Las papas y la gaseosa al lado, sí. Claro. Y bueno, justamente para estar a un nivel profesional tenés que tener un buen estado físico. Tenés que tener buen estado físico, alimenticio, psicológico. Es como un jugador de cualquier tipo de deporte. O sea, no es que sea de que... Es sentarse y jugar, nada más. Tener una correcta protección en los ojos para estar el tiempo que requiere en la computadora. O sea, va con un acompañamiento que por ahí no se conoce. Y bueno, eso es lo que nosotros buscamos acá a través de la Gaming House y la asociación. ¿Qué se viene a futuro? O sea, ¿cuál es el siguiente paso a cumplir, digamos? Bien, la idea es ahora empezar después de que esté la Gaming House funcionando, aplicar algunos programas para reclutar chicos. Tenemos convenio con los cibers de acá de San Juan, los dos cibers de alto rendimiento que hay acá en San Juan, y de ahí empezaríamos un proceso de reclutamiento y los meteríamos en la Gaming House para empezar a armar como tipo equipos. Y paralelamente vamos a estar armando ligas para que también los chicos aprovechen, conozcan la Gaming House y podamos hacer los talleres mientras ellos están jugando los torneos. Se termina, se hace un break, se hace una charla y después se sigue con el torneo. Entonces, bueno, buscamos eso de empezar a activar la comunidad para que nos conozcan y para que también vean capaz que tienen habilidades y no lo saben y lo descubren, digamos, ahí, en el momento preciso. ¿Dónde va a estar ubicada para la gente que nos está escuchando? Estamos viendo, pero va a estar en zona céntrica. Uh-huh. Entre las cuatro avenidas seguramente estamos. Claro, por lo que tiene que ver con el internet. Exactamente. Sí. Necesitamos la conexión. Muy buen internet. Mira, tremendo. Colaboren todos, desconectense en eso. No, sí. En esos lugares. Desenchufen todos, sí. Desenchufen. No. Claro, no, colaboremos con este evento, por favor. Es no, un pedido tremendo. De cada loco. ¿Usted juega, Lucía? Yo, es que por eso... Aunque sea en el celular, algo, ¿no? ¿Quién te dice que sea este talento oculto que tengo? ¿Por qué no? O para relatar, por ahí no hace falta que juegue, puede ser relatora. Podríamos estar ahí. Yo casteé una vez un evento de Fall Guys, sí. Ah, mirá. Sí. Bueno. Salió, así que... Estoy a disposición. Estás a disposición, listo. Yo buenísimo. Donde haya movimiento... A ver, igual por ahí, viste, el tema de ser caster, no hay una carrera de ser caster, justamente. Entonces, por ahí, periodistas que tienen ya su trayectoria, está buenísimo que se sumen por ahí en el sentido de que puedan brindar sus conocimientos, sus tips, y que de ahí lo complementemos con la parte de eSport. O sea, no hay un manual de esto, así que... Claro, no es blanco ni negro. Caster, bueno, aclaramos a los oyentes que por ahí no saben, el caster es lo que básicamente se traduce como un relator, pero de un evento de deportes electrónicos, de una competencia, de un juego, de una partida. Te pongo un ejemplo, y para traducirlo de la manera más lineal posible, el Pollo Viñolo relatando un partido de FIFA. Exactamente. Básicamente. Exacto. También aplicable a otros juegos. Exacto, pero por ahí, por el Pollo Viñolo, en ese sentido, tendría que saber algunos conceptos del FIFA. Claro, por ejemplo, del juego. Exacto, sí. por ejemplo, que diga, Cristiano Ronaldo tiene 3 puntos más de velocidad que Messi en esta temporada del FIFA o en esta línea de este juego de este año. Los que están en el tema en sí conocen todos los detalles, los mínimos detalles de cada característica de cada jugador, cosa que no pasa en la vida real, obviamente, porque el jugador puede haber tenido un partido excelente la fecha anterior y en esta fecha
no anduvo bien, en cambio en el juego es como más estable, entonces puedes armar una previsión de cómo va a andar el equipo. Bien, ¿y es para todas las edades? Sí, para empezar vamos a hacer de todas las edades, las selecciones las vamos a hacer en realidad para mayores, o de 12 años, que tenemos ganas de hacer como una selección kids, claro. Pero bueno, vamos a ver primero cómo andamos con el... Por ahí los niños son como los que más se suman, ¿o no? Sí, lo que pasa es que por ahí el tema hay que verlo con los papás. Con ¿quién se lo permite y quién no? ¿Muchas trabas por parte de los papás? No, es más, nosotros hemos recibido muchísimos mensajes de papás que quieren... nos dicen, mi hijo está mucho con el celu, ¿cómo puedo hacer para que no esté tanto con el celu o que por lo menos sea ese tiempo bien aprovechado? Entonces lo que nosotros queremos hacer es justamente a través de las charlas darle esos tips a los papás. No aconsejamos de que jueguen todo el día, obviamente, que estén repartidas por ahí 2 horas durante todo el día, pero es como a veces la niñera virtual, el celular. Entonces, sí. Nosotros lo que vamos a hacer ahí a través de la asociación es decirle, bueno, aprovechá o si van a jugar, jueguen a esto y que sea un juego puntual para fortalecer alguna característica de los chicos. Claro, que no estén divagando en... Paveando ahí en el celu. En el típico juego que te aparece, viste los anuncios de la Play Store que terminás descargándote 10 juegos. Sí, que... sí, sí. Y que... llenando la memoria... Sí, no, García es un claro exponente de... Y no me refiero, no me refiero al operador, hablo de... Hablo... acá hay muchos García. Sí, 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 no. Bueno, es que tampoco es muy complicado que haya muchos García. Sí, no. Eso no es un apellido muy... No. Muy complejo. Son mayoría... Invadieron Canal 8, básicamente. Dicen que todos los García son primos. ¿Ah, sí? Sí, hay un mito popular inventado por mí en este momento que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno. ¿Sabés qué? Está muy interesante lo último que mencionabas. Este tema de... el poder aconsejar también el tema a los papás, justamente por la posición de los chicos, por ahí las posturas, viste, sí. Que con el celu es como que están mucho con la cabeza hacia abajo, lo cual perjudica la cervical, por ejemplo, y ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta y que ustedes puntualmente que se dedican a esto, sí. Tienen sus sillas y todo, que les ayuda a ese tema, ¿no? Sí, tal cual. O sea, está bueno que los aconsejen desde ese punto. Sí, por ahí hay casos donde las sillas, por ejemplo, los gamers, que se le llaman, son sillas que están ahora sobre los 50.000 pesos. Sí. Entonces, nosotros lo que buscamos por ahí es buscarle una vuelta de rosca para que si vos tenés una silla normal en tu casa, que la adaptes como claro. Para que la parte cervical, lumbar, no te moleste, y o que hagas ejercicios previos y después de haber jugado para distender y poder no se te contracture ninguna parte del cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer justo con Gaukin Sport. Esta empresa, por ejemplo, le hace toda la parte de deportes electrónicos a una marca muy reconocida de hamburguesas. Onda tiene su trayectoria y me encanta porque la tiene re clara, no menciona marca. Sí, el que sabe, sabe, chicos. Se nota que ya la pantalla y todo, viste, que te forma. Claro, bueno, ahora estás haciendo, que esto también está bueno, esto quizás es más personal tuyo, pero estás haciendo en simultáneo un stream en Twitch que lo pasás en televisión. Exacto. Sí, por primera vez estamos haciendo eso, de un streaming en vivo, que se está viendo en la tele, más que nada tirando trasnoche. Sí. Siempre mi programa ha sido más apuntando a los chicos, salía a las 5 de la tarde, bueno, salimos a las 12 de la noche, y obviamente el contenido es diferente, que lo que yo buscaba por ahí hacer algo más distendido, más para la gente que está por acostarse o está viendo algo muy chill, y bueno, hablamos de todo, o sea, vemos una serie de Shark Tank, por ejemplo, o hablamos de lencería masculina, o sea, se va por... ¡Apa! Mirá vos, no sabía eso. Te voy a invitar después, Lucho, para que te sumes en alguna... Una sesión de fotos a serie. Al stream, no la sesión. Mire, después de la foto que yo he visto en Instagram suya, compañero... No, bueno, pero ¿no la esa, sí, pero esa era un poco más cuidada, es un... A ver. Nos comimos un asado con unos amigos fotógrafos. ¿El efecto resaca sería? No, es que no tomo alcohol yo, en serio. ¿En serio? O sea, no van a creer que no. Mira, García José me mira como que... ¿qué mira, está hablando? Te lo muestro. Bueno, se lo relatamos a los oyentes. Estoy viendo acá. Es una foto donde, salgo en cuero, básicamente. Sale en cuero el torso en la parte desnudo, superior. Gordito, claro. Sí, entonces, hay que ver contexto de eso. Fotógrafo, llevó todo, luces, iluminación, sombras y demás, y empezaron todos a posar.
Mira, obviamente uno dice, che, necesito fotitos nuevas para Instagram. Hay que cambiar, claro, hay que meter un poco de imagen. Y a ver, llevas 2 años y medio yendo al gimnasio y querés aprovechar y decir, bueno, no voy al pedo. Básicamente. No, pero tremendo, tremendo. Pero sí, me sumo al stream. No sé si a la sesión de fotos. Sí, la idea es justamente eso, hacer algo muy, muy chill, muy tranqui. Cuando quieras. Más que invitados. No, me encantó la propuesta esta entonces para el departamento capital, todo lo que tiene que ver con la Gaming House. A mí me mata porque él es el que sabe el inglés, yo no. Entonces yo lo pronuncio y lo miro porque si no me reta. Okay. The Gaming House. A ver si está bien, a ver. No, pues ¿te has retado alguna vez? Sí, pero no lo vamos a decir en vivo. Opa, bueno, pero ya lo dijiste. Sí. Entonces, bueno, no importa. Para cerrar, Titán, alguna, sí. Estamos con la consigna del día y le recordamos a los oyentes también que está el 2646-284005 para que participen. ¿Cita fallida alguna vez que saliste y no salió como lo esperabas? Como no pensaba. Sí. Sí, salimos a comer. Con mi señora, con mi actual esposa, y de ahí cuando salimos, terminamos de comer todo, no nos arrancó el auto y tuvimos que solicitar ayuda para empujar el auto en plena Libertador. Ay, mira, Libertador y qué más. Libertador en la altura de más o menos La Llorona, donde era La Llorona en su momento, que nada de tráfico, así que... ¿Horario aproximado? Horario 11 de la noche, 11 y media, o sea... O sea, un mundo de autos. No, una vergüenza, imagínate. Y ella no sabía manejar, entonces... ¿Iba con tacos ella? Ella tenía que empujar, imagínate a mí la vergüenza, pero yo soy... O sea, la vergüenza mía era el pudor que tenía yo de que... Yo de tengo que empujar. Claro, yo tengo que empujar. Y imagínate, yo con la puerta abierta, en la mitad de la Libertador... No, por no Dios. Me olvido más de eso. ¿Pero pudieron hacerlo arrancar? Nos ayudaron gente, estaba haciendo ahí la fila para entrar a comer a otros restos y arrancó, por suerte. Un 128 tenía en ese momento. Le pasó a mi hermana, te juro. Salió con su, en aquel momento, novio, y nosotras también íbamos en plan familiar. Me encanta que aclares en aquel momento. Su novio en aquel momento se terminó, ahora está casada con otra persona. Entonces por eso lo aclaro muy bien. También no sé qué le pasó al auto. Íbamos todas de taquitos. No sabés lo feo que es pechar un auto con tacos. Te juro, tres mujeres atrás con tacos pechando y él adelante sentadito. Decía que era flaquito, o sea que no pesaba tanto. Tremendo, tremendo. Alberto Corrales, mejor conocido como Jugá Titán, gracias por venir a los estudios de Radio La Red y bueno, aprovechá obviamente tus redes sociales, vías por las cuales te puede seguir la gente que esté más interesada en el tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación antes que nada y en las redes estoy toda como Jugá Titán, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en está Twitch, bueno, todo Jugá Titán. Todo... Busqué el nombre y dije acá reservo todo para el mismo ID y listo, así que me enganché todo. Tremendo. Muchísimas me gracias. Me encantó, un placer, gracias, chico, igualmente. Esto es Cada Loco... con su tema.